Creativos es una plataforma de producción e investigación acerca de los usos creativos y educativos de la tecnología. En esta edición de Interactivos hemos tratado el tema de los residuos, pero no vistos como una basura, sino como un recurso, ¿no? No como un problema, sino como una oportunidad. Lo que estamos haciendo aquí es el puente de enlace entre el enfoque tradicional del reciclaje y el ecodiseño, que es la clave del nuevo modelo. Lo importante en estos talleres es prototipar, es crear juntos, trabajar juntos. Cada una de las personas que están ahí colaborando son muy importantes para el desarrollo del proyecto. Creamos una comunidad de aprendizaje y en esta comunidad conseguimos que cada cual ofrezca sus conocimientos y sus capacidades al resto de la gente. Mi proyecto trata sobre una extrusora de plástico. Una extrusora es una máquina que puede cambiar las partículas de plástico a un filamento que la idea es utilizarlo en impresoras 3D. Podemos triturar plástico desechado para transformarlo en un filamento 3D y ese filamento puedes imprimir cualquier cosa que te imagines. Hace un par de meses constituimos una asociación que se llama Mi Hogar, en la que pretendemos desarrollar el uso de digestores a escala doméstica, para que la gente pueda en casa tener estas máquinas y reciclar su propio residuo orgánico y generar biogás, o sea, energía renovable en casa. Y estamos desarrollando entre todos un proyecto que tiene que ver más con economía circular, en el que estamos integrando comercios, productos y servicios que son amigables con el planeta y con la ciudad, orientando turistas y aprovechando esa fuerza que es predadora muchas veces en ciudades como Madrid, Berlín, París, para convertirlo en una fuerza, digamos, de cambio. Este proyecto es una propuesta de pensar la idea de hackeo no solo direccionada a los computadores, pero a objetos. Entonces, recorremos basuras, cosas en la calle, en el rastro, y cambiamos todo de funcionalidad. El proyecto cambió en cuanto a la búsqueda de los objetos. Mientras que en Latinoamérica la búsqueda era más azarosa y tiene que ver con la basura que encontraron en la calle, acá hay como un orden previsto para todo el tema de la basura, y entonces la interacción que tenemos con las personas a las que les pedimos los objetos es de otra manera. Reciclaje es un proyecto que busca experimentar con aparatos eléctricos y electrónicos en desuso para enseñar un poco de conservación del medio ambiente y además, bueno, robótica y electrónica, chicos. Que entiendan cómo es el concepto de la electricidad, cómo se prueban los elementos sin necesidad de aprender a usar un multímetro, un osciloscopio o cualquier otra herramienta, solo con unos destornilladores, quizás un soldador, eso sí hay que enseñarles. El Eco Robot Totem surgió a partir de una gran lluvia de ideas de nuestro grupo de Interactivas. Pasamos desde querer generar una aplicación para poner en contacto a toda la gente que se preocupa por el estado del medio ambiente en el planeta, y al final nos decidimos por la parte artística, que es la parte que nosotros desarrollamos, la de la interactividad. Y decidimos construir este robot con desperdicios tecnológicos. Mi proyecto se ha fusionado con el proyecto de EcoBoat para, por un lado, probar el kit de herramientas fabricando algo. En un principio mi idea era hacer un par de muros para una tiny house construida con esta técnica. En lugar de los muros, lo que se han construido han sido dos pontones para realizar el trimarán que compone EcoBoat. Here in Spain it's more complicated to have plastic bottles, and we have another kind of product that people don't use, like big containers, like paleta, like all those plastic stuff. And with Carlos, who has a project of tools, we are designed to make a joint venture to do something more powerful, more bigger. My experience has been intense, exciting and emotional. De Interactivos destacaría el espíritu que he visto, ¿no? Esa energía de los equipos. Estás todo el rato como poniéndote a prueba, pensando, no sé, nuevas aportaciones, replanteándote todo. Es importante tener en cuenta los saberes previos de cada integrante que llega al grupo. Aquí hay personas de múltiples disciplinas que dan una visión bastante
amplia de todos los aspectos del prototipo. Hay un flujo de conocimientos informal, que no es simplemente lo que se aprende en los estudios reglados, sino todas las experiencias que tenemos entre todas. Es como un organismo en el que hay diferentes órganos. Cada uno tiene su especialización, unos tiran más a las dimensiones artísticas, pero enriquecen lo que están haciendo otros con una visión más meramente tecnológica o educativa. The best part is that it's all open source. Science, as it's specialized over the centuries, has become a closed profession. And this is an experiment in how science can be done anywhere by anyone, as long as it's documented. Whether it worked or whether it didn't, it doesn't matter. As long as you're able to share how the process went and what the results were, then you're doing science. Y estar con gente de todo el mundo, con experiencias diferentes, pero con la misma ambición de crear, innovar y hacer un mundo más sostenible, creo que es único y estoy súper agradecido, y creo que hablo también en nombre de todos los compañeros y compañeras. El conjunto de gente opinando sobre este tipo de cambio del paradigma económico y de gestión de residuos y de consumo es el camino por el que tenemos que ir avanzando para llegar a un destino sostenible, lógico y circular.